El día de ayer fue presentado oficialmente como delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado a José Bernal Romero, quien se comprometió a estrechar los lazos de colaboración entre los tres niveles de gobierno contra el narcotráfico. Al evento acudieron los cuerpos de seguridad municipales, estatales y federales, representantes del gobierno del Estado y municipales, así como el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, además de las cámaras empresariales y hoteleros del Estado. Frente a ellos, el subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo, Cuitláhuac Salinas, en representación de la Procuradora General de la República, Marisela Morales Ibáñez, destacó la importancia del nombramiento. La institución se nutre de profesionistas de reconocida calidad técnica y moral. Es por ello que la Procuradora General de la República ha tenido a bien designar al licenciado José Bernal Romero como delegado de la institución en esta entidad federativa. Por su parte, en su primer discurso al frente de la PGR estatal, Bernal Romero señaló que su desempeño contribuirá a consolidar la política de seguridad pública federal. He sido instruido para aplicar mi mayor dedicación y esfuerzo en mejorar la coordinación y colaboración con las autoridades del Estado a fin de consolidar la política de seguridad pública en lo que se han empeñado la Federación y las entidades federativas. El nombramiento de Bernal Romero corresponde al reacomodo interno que llevará a cabo la PGR después del vacío que dejaron las renuncias de 21 delegados estatales el pasado 30 de julio y después de que el ex procurador Javier Dóvala Molina fuera designado para ocupar la misma plaza en Veracruz. Bernal Romero tomó protesta el pasado 11 de agosto en la PGR en la Ciudad de México ante el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Cuitláhuac Salinas, en representación de la Procuradora General de la República, Marisela Morales Ibáñez. Su principal reto al frente de la PGR será el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada en el Estado, en un contexto de reciente aumento de hechos violentos. Además, deberá influir en el mejor desempeño de agentes del Ministerio Público de la Federación en cuanto a expedientes de averiguaciones previas por concluir. Con imágenes de Enrique Viveros, Diana Cuevas, Mega Noticias.